muy, muy especial para todos ustedes, porque el día de hoy les vamos a preparar, y dije les vamos porque yo le voy a ayudar a mi querida Maru Aguilera, que hoy está conmigo. Maru, ¿cómo Hola, estás? Hola, muy bien, ¿y tú, Chava? Pues feliz de recibirte, Maru. Gracias, igualmente. Hoy que venimos aquí bien, bien mexicanos. Bien mexicanos, con un postrecito mexicano, muy tradicional, porque ya estamos cerca del 15 de septiembre, entonces vamos a hacer unas gorditas de nata. Órale, fíjate qué buena onda. Unas clásicas gorditas de nata. De nata. Sí, delicioso. Bueno, oye, pues yo quiero saber qué vamos a necesitar para hacer estas gorditas de nata, porque obviamente hay mucha gente en casita que tiene la duda, ¿cómo claro. haré unas gorditas de nata tan deliciosas como las que hace nuestra querida Maru Aguilera? Ah, y si ya están los ingredientes, vamos a verlos. Venga. Vamos a los ingredientes. Necesitamos media taza de nata, un huevo, un tercio de lata de leche condensada, dos tazas de harina y media cucharada de polvo para hornear. Nada más. ¿Cómo ves? Son ingredientes que tenemos todos en casa. Y no sabes qué delicia. Me imagino, que una cosa deliciosa. Maru, pues vamos a proceder a preparar, que ya tenemos por aquí los ingredientes. Claro. Más felices. ¿Empezamos con qué? Mira, vamos a empezar con los líquidos. Vamos a poner en un tazoncito todos los líquidos, que es el huevo. Perfecto. Vamos a poner leche condensada, Chava. ¿Cómo ves? No azúcar. Vamos a endulzar con pura leche condensada. Entonces son acá gorditas de otro nivel. O sea, están muy... le da como que un sabor. O sea, son gorditas muy rico. Gourmet. Claro, gorditas gourmet. No podría ser de otra forma, ¿no? La nata, por supuesto. Y empezamos a mezclar todos los Veo que esta nata ya la traes muy líquida. ¿Así la conseguimos esta nata? Sí, si es más espesa, no importa. Vamos a ir ajustando la consistencia de la masa. Sí, ahorita pues se hizo un poco más líquida, pero si es más espesa no pasa nada. Vamos a agregar harina. Muy bien. Vamos dándole aquí consistencia, que tenemos que hacer una masa, una bolita para poderla cortar. Y vamos a poner polvo para hornear. Es todo lo que necesitamos. Eso, madre. ¿Cómo ves? Todo lo que necesitamos para armar nuestras gorditas. Para armar nuestras gorditas. De nata. Deliciosamente gourmet. Ajá. Porque obviamente Maru es una chef muy fifí, no cree usted que es cualquier tipo de chef. Entonces, con el dedito levantado, por favor, y vamos a decir nuestras gorditas. Es que mira, yo siento que aunque sean postres muy tradicionales, podemos darle un toque diferente. Enriquecerlos. Exactamente, no porque todo el mundo, hay unas gorditas, eso cualquiera, o no sé, vamos a darle un toque diferente y muy rico. No tiene por qué ser algo simple. Me parece muy bien. Fíjate que yo estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, no es lo mismo comerte, no sé, ¿qué se te antoja? Unos, ¿qué te puedo decir? Unos molletes nada más así con mantequilla. Ajá. Que a lo mejor ponerles tu quesito fundido. Claro. Ponerle a lo mejor, no sé, un queso francés que no se usa tanto, pero igual vamos y lo conseguimos. No sé, alguna cosa Dale, de esas cosas. Alguna variedad, ¿no? Por algo supuesto, que sea un para poco que no diferente. Mira, ya que tengo aquí la mezcla media espesa, Chava, la vamos a pasar a la mesa. Y te voy a poner a trabajar, porque las últimas veces te he visto como que muy desocupadito. Anda, y pues. Entonces, digo, las últimas veces que he venido no te he puesto a trabajar, entonces ahora sí te voy a poner a trabajar. Pues, Maru, por favor. Hazme trabajar, Maru. Sí, por favor, ayúdame. Mira, ya pasamos aquí la masa. Y ya aquí vamos a ir ajustando la consistencia a que nos quede una bolita. Con estas palas son la maravilla, ¿eh? Nos podemos ayudar para amasar, integrar entonces, todo. ¿Sí? Exacto. Mira, así. Inventos del hombre blanco. Claro. Aquí sí ya, perdón, pero le voy a tener que meter mano. Las manos perfectamente No, Maru, limpias. Tienes que respetarme. ¿Sabes que eso no está incluido en el programa? No es cierto. Ok, Maru, venga. Vamos a meter mano a la masa. A la masa, Sí, a la masa para terminar de integrar. Mira, ¿cómo ves, Chava? ¿Ve qué bonita masa? Qué bonita masa, Vamos Maru. A estirar con rodillo y se van a conseguir, por favor, un cortador. Aquí tenemos el cortador. Si no tienen de este tipo de cortadores de galletas, con una tapa, con un vaso, con lo que tengan en su casa, el chiste... Lo podemos utilizar, ¿verdad? Exactamente. Ingenio mexicano no nos podría faltar. Claro, por eso no nos vamos a detener. Mira, ya tenemos aquí la masa. Muy bien, qué rico se ve esa masa, ¿eh? Sí, súper, súper suavecita. Así. Vamos a poner un poco de más harina y estiramos con nuestro rodillo.
Ande. Ok, no vamos a dar un grosor, bueno, más bien no vamos a dejarlas muy delgadas, porque pues las gorditas, pues son gorditas, no vamos a hacer gorditas flacas. Bueno, a lo mejor unas gorditas anoréxicas pudiéramos hacer. Bueno, podría ser, podría ser. No, pero no es el caso, hoy vamos a hacer unas gorditas, porque son gorditas, bien mexicanas. Gorditas, gorditas, claro. Mira, más o menos ahí. Oye, qué bonito. Entonces, y te fijaste en 2 segundos, o sea, se hace esto rapidísimo. Rapidísimo, ¿y ya qué sigue? ¿Ya la cortamos? Vamos a cortar, más. Aquí es donde te voy a poner a trabajar para que me pongas a... Me empieces a cortar, por favor. Ahí, ok, yo te las corto. Ya me había emocionado. Okay. Y fíjate que las vamos a poner en un sartén muy caliente, que esté ya muy caliente. Ponemos las gorditas. Las gorditas. Sin agregar grasa, sin agregar aceite, sin agregar ningún tipo de grasa. Nada. No hay que ponerle ni siquiera harina para que no se pegue ni nada. Solitas. Solo con que esté el sartén. Suficientemente caliente. Exacto, caliente. Ya los podemos poner. Perfecto. Para que se vayan haciendo. Y por último, ¿sí me cabe otra aquí? Sí, sí, estírale, ¿cómo no? Sí, cómo no. Ahí está. Oye, sí sale otra, no me desperdicies. Ok, bueno, pues ya okay. Tenemos por aquí nuestras gorditas cortadas. Acá tenemos ya acá ya, mira, yo tengo aquí unas adelantadas. Ajá, porque, pues sí, tardan un poquito, entonces las vamos acomodando de este lado. Perfecto, y te parece... Si revisamos estas. A ver cómo van, estas que ya están. Mira qué bonito el color está agarrando. Sí, mira, ya están ahí. Qué bonito. Ya, así deben de quedar todas. O sea, que quedan doraditas de un lado y después las volteamos del otro lado. Muy bien, muy bien. Mira. Qué delicia. Esas ya están listas. Las vamos poniendo, sí. Las que ya por están acá. Listas. Ok. Y acomodamos las otras. Muy bien, qué bonito. Que ya tenemos por acá hechas. De usted. Ahí está. ¿Cómo ves? Toda acá cuídamelas a ver, para que no, sí, que no se vayan a quemar, que estén nada más doraditas. Okay. Bueno, esta masa que nos quedó aquí, pues seguimos podemos seguir sacando más gorditas, pero bueno. Perfecto. Oye, Maru, pues la verdad es que están deliciosas tus gorditas. Por lo menos no me las quieres dar a probar porque ya me las sentenciaste, pero oiga. Oye, es que no les dejas nada aquí a los chicos, también quieren probar. Yo les voy a dejar todo aquí a los chicos el día de hoy. Maru, ¿en qué teléfono te podemos encontrar si queremos tener un poquito más de información? 333-222-67, por favor. Voy a dar unos cursos padrísimos para que me contacten. A mira, ver, cuéntame, ¿qué crees lo que vamos a hacer aquí? Cuéntame, por favor. Es una salsa de cajeta. ¿Dónde usted? Es lo que yo te decía. Vamos a hacer algo, un toque diferente. Aquí pueden poner chocolate, pueden poner crema de avellana, pueden poner mermelada. Pero bueno, yo traje una salsa de cajeta. Cuéntame. Y ponemos nuez. Cuéntame, ¿por qué salsa de cajeta, Maru? Porque puse cajeta con crema. Ajá. Diluí, si te fijas, está un poco líquida nuestra salsa. Nuestra cajeta. Perfecto. Ajá. Entonces, eso la diluí con un poco de crema para que fuera un poco más fluida. Más fluida, perfectísimo. Maru, un placer como siempre tenerte con nosotros. Muchas nosotros nos gracias. Quedamos aquí degustando, bueno, viendo cómo degustan los muchachos las gorditas de masa. Pero en este momento vamos a invitarles a que vayamos a Efemérides con Mar, que ya está más que preparado, y vamos para allá. Gracias.